Abildo, la dimisión de Mario Fernández no es otra cosa que un capítulo más en la larga lista de situaciones y decisiones opacas que están caracterizando el proceso de transformación, en primer lugar, de las cajas vascas en fundaciones bancarias para emprender a posteriori en los próximos meses la privatización de Cuchabank Un caso más, un caso más oscuro, un caso más en esta dinámica opaca. En un caso más, eh, en las que eh, se está escondiendo a la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo y qué intereses ocultos hay con todo lo que está pasando. En reiteradas ocasiones, desde Euskal Herria Bildu, hemos denunciado las prisas que hay al respecto, la irresponsabilidad con la que se está jugando con la entidad financiera más importante de este país, los intereses ocultos que nos consta que existen, pero que no se hacen públicos. La falta de información que existe totalmente en este aspecto y la falta de debate público en torno a qué, cuál, a qué y cuál es el papel que tiene que tener Cuchabank como entidad financiera importantísima en la economía del país. Y sin embargo. Llevando a cabo todos esos eh, intereses ocultos, esa falta de información, esa falta de debate público, PNV y el Partido eh, Popular, con el apoyo incondicional del PSE, de comisiones y de Piscánaca, no han hecho más que eh, intentar hacer las cosas corriendo y deprisa y eh, yendo de, de un sitio a otro de forma absolutamente eh, chapucera y evitando cualquier tipo de debates. En ese sentido, hay que decir que para nosotros las declaraciones... de Íñigo Urcullo recientemente, ya hace dos viernes, dando la razón a Euskal Herria Bildu eh, y diciendo que compartía la no, la no privatización con Euskal Herria Bildu y a la vez la dimisión de Mario Fernández, no hacen sino corroborar en estos momentos la chapuza de un proceso que está orientado claramente a desaparecer o hacer desaparecer el control público y social sobre las cajas y convertir eh, a cuchabank en, en un banco más al servicio de intereses especulativos. no olvidemos, no olvidemos que el señor mario fernández ha actuado en todo, momento, en todo momento al dictado del partido nacionalista vasco por lo que el partido tiene la responsabilidad directa en todas y cada una de sus decisiones y con lo que mario fernández ha estado llevando a cabo en los próximos meses es precisamente la conversión de, la, de las eh, tres cajas en fundaciones bancarias para llevar a cabo y cumplimentar la ley de cajas y fundaciones aprobada por el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, corresponde a nuestro entender y teniendo en cuenta que los ciudadanos de, de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa se han encontrado de un momento para otro, de un día para otro, con la dimisión de Mario Fernández y sin ningún tipo de razonamiento al respecto, corresponde al PNV aclarar qué es lo que está pasando qué es lo que está ocurriendo, a qué se debe esta dimisión, qué control tenía y tiene el partido en las decisiones tomadas por Mario Fernández y qué intenciones claras y nítidas hay con respecto a Cuchaban. En todo caso, y antes de que el PNV aclare eh, las cosas que le estamos eh, preguntando y emplazando, nosotros, desde el primer momento, desde el minuto uno de esta dimisión queremos subrayar que el proceso no es imparable. Queremos volver a decir que en este nuevo escenario que se abre tras la dimisión de Mario Fernández hay margen para revertir y dejar sin efecto un proceso que repetimos tiene como único objetivo dar entrada al capital privado, privatizar CuchaBank, dejarlo en manos de los intereses especulativos y privar a la economía de este país, a la economía real de este país. De la ayuda fundamental que necesita por parte de una entidad financiera tan importante como Cuchabán. Por lo tanto, se puede revertir, se puede paralizar el proceso de privatización, hay que abrir un debate al papel que, eh, sobre el papel que tiene que cumplir, y la sociedad se merece todo tipo de información de lo que está ocurriendo en estos momentos y poner encima de la mesa todas las propuestas que sean eh, necesarias. En ese sentido, queremos recordar que la propuesta presentada el pasado mes de septiembre. Por la Diputación de Guipúzcoa, donde eh, se hablaba y se presentaba la posibilidad de reconducir el proceso, una propuesta legal y auténticamente viable que garantizaría el control público y social y la función eh, social que tenía y debería, debiera tener eh, Cuchamán. Convertir las, las eh, fundaciones bancarias se puede hacer, en torno a la propuesta de la Diputación de Guipúzcoa, en fundaciones ordinarias. ...y llevando a cabo la cesión de las acciones a las instituciones de este país... ...se puede garantizar el control público y social de Cuchabanc... ...repetimos, para que tenga una función económica importante. Por lo tanto, desde Euskal Bildu queremos emplazar al PNV... ...a detener el proceso de privatización y abrir el debate sobre el futuro de Cuchabanc. Como entidad financiera, repetimos, al servicio de los intereses y necesidades de la sociedad de las personas, de la clase trabajadora y de los sectores productivos e industriales de este país. Si el PNV tiene voluntad, si el PNV tiene voluntad real de garantizar ese control público y social y evitar la despatrominalización, EH Bildu desde luego ya dice desde el primer momento que está dispuesta a trabajar conjuntamente para cambiar de rumbo, para detener la privatización y para cambiar de rumbo 180 grados el proceso que en estos momentos está en marcha.